Luego de escuchar la problemática del deporte en la provincia de Santiago, el Comité Olímpico Dominicano dejó entrever la posibilidad de que sean solicitados los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en el 2026 como una manera de activar al máximo el deporte en la segunda provincia en importancia de la República Dominicana. Luisín Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano, encabezó una delegación de su comité ejecutivo y de varias federaciones que visitaron la ciudad de Santiago para escuchar de viva voz de los dirigentes de diferentes sectores del deporte local la problemática con la que desenvuelven sus actividades en sentido general con precariedad en el aspecto económico y técnico. La posición del Comité Olímpico Dominicano fue expuesta por Antonio Acosta, quien es el vicepresidente del organismo que reúne a las federaciones deportivas nacionales, el Comité Olímpico Dominicano. La actividad se desarrolló en el edificio octagonal de medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. A continuación, la exposición de Acosta, que se refiere básicamente a la problemática del deporte y a la idea de pedir los centroamericanos y del Caribe para la ciudad de Santiago en el 2026. Sería, si se logra la sede, la segunda ocasión en la que Santiago montaría este evento que reúne a los países de Centroamérica y el Caribe. Y ninguno tenemos recursos. Quiere decir que yo creo que el presidente ha traído una gran solución, que son los proyectos grandes que resuelven los problemas pequeños. Trabajar sobre la base de una unificación de los sectores, una unidad, para que se pueda conseguir lo que no es imposible, porque tenemos la capacidad humana, tenemos las instalaciones y tenemos los buenos dirigentes. De aquí debe salir una proclama, una solicitud, pero esto es con el gobierno. Nosotros no estamos en condiciones de montar eventos, sino contamos, le llevamos al gobierno soluciones tangibles dentro de las posibilidades que tiene Santiago, que son muchos, que abarataría cualquier evento de los Juegos Centroamericanos, que ustedes se lo merecen. En ese orden, yo quiero que el presidente, que el secretario ha cogido nota y yo sé las preocupaciones del licenciado Mejía. Hay que colocar los instrumentos de educación para que esta población realmente siga hablando de este tema. A veces por desconocimiento y por no venir aquí a explicar las condiciones y la situación del movimiento deportivo. Pero debemos pedir los Juegos Centroamericanos. Pero para eso, los sectores, todos, tenemos que unir. Sin unidad no hay triunfo. Y solamente, ¿cuál es lo que nos mueve a estar aquí? El desarrollo del deporte. Tiene un comité olímpico encabezado por nuestro presidente, que hoy en día está en las mejores condiciones de imagen y el resultado de decirle al gobierno: el movimiento necesita los Juegos Centroamericanos en Santiago de los Caballeros. Gracias.